Hace meses atrás tuvimos la oportunidad de vivir un hecho histórico para las Américas y para la orden entera, catalogado por el mismo ministro general como un soplo de vida para nuestro carisma capuchino. Esto fue el Encuentro Panamericano. Este encuentro, que a raíz de la pandemia tuvo una duración de casi 2 años, desarrolló temáticas de reflexión entre los hermanos sobre los puntos más álgidos de nuestra vida, como lo es la formación, la misión, y puso sobre la mesa la necesidad de reflexionar nuestras estructuras y la colaboración entre nuestras circunscripciones, trayendo una realidad que muchas veces quedaba escondida entre nuestras actividades cotidianas. Esto es que la orden va más allá de nuestras circunscripciones y nuestras propias fronteras mentales, y que es necesario mirar más allá para reavivar la llama de nuestro carisma. El ministro general, en su última carta a toda la orden, donde se publicaban las conclusiones de los distintos aspectos reflexionados, afirma que el encuentro panamericano se podía leer el ánimo entusiasta y decididamente soñador de la autenticidad para el futuro de nuestra vida, y que se habían identificado los caminos que se deben de recorrer para llegar a ser capuchinos más auténticos. Dentro del camino que se pudo recorrer, primeramente a nivel virtual, se tuvieron 5 sesiones oficiales, una sesión de apertura y otras 4 para reflexionar sobre cada uno de los temas principales: misión, formación, estructuras y colaboración. Además, se realizaron encuentros virtuales para grupos de hermanos que trabajan en JPIC, los formadores, los formandos, pastoralistas y finalmente para los hermanos que realizaron sus votos perpetuos desde el 2010. De esta manera, se puede decir que todos los hermanos de América fueron convocados a unirse a la reflexión de la forma en que estamos viviendo nuestro carisma y los desafíos que esto trae para los años posteriores. Todas estas reflexiones previas se llevaron al encuentro oficial en Brasil, realizado en mayo del 2022, para formular conclusiones y caminos para vivir de una manera más auténtica nuestra vida y abrir espacios verdaderamente carismáticos para las futuras generaciones de hermanos. En conclusión, el encuentro panamericano hizo un llamado a reforzar nuestra formación y misión, además de hacer un fuerte llamado, un fuerte grito, a repensar nuestras estructuras y la manera que estamos colaborando entre las circunscripciones. El camino del Panamericano no ha acabado aún. Ahora nos toca tomar con pasión estas conclusiones y hacer vida caminos para la renovación de nuestro carisma en América, en nuestras fraternidades. La pregunta es válida entonces: ¿hacia dónde queremos caminar para revivir la llama de nuestro carisma? Paz y bien.